Hola, bienvenido. En este video te quiero enseñar cómo vamos a despuntar el cabello a Ana María. En este caso en particular, como el cabello de ella es largo, lo que yo quiero, bueno, no es lo que yo quiero, es lo que ella quiere, es quitar toda esta parte de las puntas. Pasa que cuando el cabello crece mucho, al pasar de los días, en la parte de las puntas se va viendo abierto y va cambiando de color porque se quema. Entonces, lo que queremos es que se vea muy sano, pero no quiere, ella no quiere que yo le quite tanto cabello. Para que se viese sano por completo tendría que cortarle más o menos toda esta parte. Como ella no quiere que yo le corte tanto cabello, entonces lo que voy a hacer es unas capas desde acá hasta acá, quitando toda la parte que está abierta y quemada y conservando el largo de su cabello. Para iniciar con el corte de Ana María, voy a iniciar con una división de oreja a oreja y vamos a separar el cabello en las dos partes, en este lado y el otro lado, de la misma manera. Ya tengo las dos partes de adelante divididas. En la parte de atrás voy a empezar a hacer secciones o a sacar particiones, lo que llamamos particiones pivotantes, que son las que vienen desde un solo punto y se dirigen hacia toda la cabeza. Entonces vamos a empezar con nuestras divisiones completas para separar cabello. Y esto lo voy a hacer en toda la parte de atrás. Voy dejando estas divisiones aparte y voy a dividirlo en secciones más o menos de 2 dedos de ancho. Voy a iniciar en este caso por el centro. Para sacar la guía, vamos a cortar recto o paralelo a la cabeza y al frente. En esta parte voy a cortar 2 dedos, que es toda la parte que tiene quemada, y cortamos ahí. Esta va a ser nuestra guía. Con esta guía peinamos. Vamos a tomar un espacio de cabello pequeño que va a ser el que nos va a acompañar para continuar con el corte, que es este. Peinamos el siguiente cabello y vamos a hacer lo mismo. Peinamos muy bien desde la raíz para que no queden cabellos por dentro. Con una peineta cerrada para que nos quede mejor. Acá está nuestra guía y ahí vamos a cortar. Y cortamos paralelo a la cabeza. O sea que vamos a ir girando a nuestra clienta para que nos quede siempre al frente. Peinamos y acá encontramos nuestra guía, que son estos cabellos pequeñitos, y a esa guía vamos a cortar. Teniendo ya este lado listo, ahora vamos para el otro lado. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Bueno, si observamos, el cabello sigue largo, largo,
Pero entonces ya vamos a empezar a hacer, como ya empezamos a hacer las capas, empezaron desde esta parte hasta la punta del cabello. Ahora vamos a hacer lo que es la parte de adelante. De la parte de adelante, para empezar a cortar en la parte de adelante, vamos a sacar de la guía que venía de atrás, vamos a sacar otro pedacito de cabello para que nos acompañe y empecemos hacia adelante. Y acá podemos verlo donde aparece la guía que traemos. Y en esa parte vamos a cortar. Ahora vamos a hacer lo mismo a este lado. Bueno, en esta parte ya hicimos todo el corte de cabello. Lo que voy a hacer es secarlo un poco para que ustedes puedan ver el resultado de las capas y cómo le quedó de lindo. Bien, aquí está el corte peinado. Ya lo cepillamos. Como podemos ver en la parte de abajo, ya no se ve el cabello maltratado. Quitamos todo el cabello que estaba maltratado y de otro color. Se ve muy sano y sigue igualmente largo. Espero que te haya gustado. Si te gustó, no olvides suscribirte, compartir el video y darme like. Nos vemos en un próximo video.